Este es un tiempo de cambio cultural donde la juntada entre militantes se da naturalmente por esto que decían los amigos recién, la posibilidad de ser protagonistas de un cambio histórico trascendente, soñado y muchas veces tan soñado que parecía imposible de poder transitarlo. Entonces hoy estamos juntos, no en una oposición loca ni salvaje, sino en una construcción de una identidad para que el proyecto nacional tenga vigencia en todos los lugares de nuestra patria, porque sin esa locomotora que condujo Néstor y que ahora conduce Cristina, no hubiese habido posibilidades de transformación ni en las provincias ni en las ciudades. Entonces todos tirando del carro para el mismo lado y un peronismo, y cuando digo peronismo digo ese movimiento frentista amplio del proyecto nacional y popular que involucra con matices, con diferencias, pero con una metodología que tiene que estar ajustado a sus objetivos filosóficos. Porque si la metodología es de mezquindad, de salvajismo, de agachadas, de operaciones, no hay resultado en el conjunto por más que se gane una elección. Entonces, esa metodología va sustentándose en un objetivo prístino que tiene el Movimiento Nacional y que tenemos ejemplos de sobra como para incentivarnos en transitar por ese andarivel. Está Perón, está Evita, está Néstor y está Cristina conduciendo nuestra patria, y con esos ejemplos el proyecto nacional y popular tiene que tener lo mejor de la construcción política de nuestra patria. Quien quiera otros perfiles tendrá cientos de partiditos de la partidocracia liberal. Pero si uno está en el Movimiento Nacional y Popular, debe construir desde esa condición. Al auxilio de este tiempo, al auxilio de este momento histórico, está también la posibilidad de tener 30 años ininterrumpidos de democracia. Porque eso nos pone en el lomo un formato que, mirando el tiempo con retrospectiva, nos indica que en muchas coyunturas históricas no obramos como correspondía por no tener el ejercicio. Digo, no por fuera de la democracia, sino por fuera de la generosidad. Y 30 años de democracia nos permiten ir aprendiendo de los errores del pasado.